En octubre comenzará la construcción del Hospital de Medicina Familiar de Tuxpan y en breve podría avanzar el proyecto de construcción de la clínica del IMSS en Jalapa. Así lo informó Antonio Benítez Lucho, delegado de la zona norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Explicó que el nosocomio de Tuxpan conllevará una inversión de 70 millones de pesos. En tanto, el de la capital del estado ejercerá entre 800 y 1.000 millones de pesos. El de Jalapa es un hospital de 144 camas que ha sido una demanda desde hace muchos años. El de la unidad de medicina familiar es en Tuxpan. Es así, está ya prácticamente, vamos a iniciar con el proceso licitatorio. En el mes de septiembre y allá por octubre empezaremos. En lo que resta del año, el organismo realizará 1.000.000 de acciones a través del programa PrevenIMSS como promoción de la salud, prevención y detección oportuna del cáncer, entre otros. Estamos trabajando a marchas forzadas, necesitamos prácticamente acometer algunas metas que tenemos, como ser más preventivos en el programa PrevenIMSS. Veracruz Norte va a cooperar con el Sistema Nacional de Salud del IMSS con 1.000.000 de PrevenIMSS, acciones PrevenIMSS, meterle más fuerza a la medicina preventiva que a la curativa. Finalmente, Benítez Lucho dijo que el rubro de la salud no tendrá afectaciones con el presupuesto base cero. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.